los romanos establecieron un poblado cerca de la Torre de la Carroba y también establecieron una posada de vigilancia en una terraza sobre el río Ebro, en el núcleo antiguo de Amposta. De aquí proviene el origen del término Amposta, amni imposita, en latín, puesta sobre el río. Esta es la Torre de la Carroba, que está a un lado del Ebro, y al otro lado del río hay una torre gemela, y eran torres de vigilancia. Cuando llueve mucho, le cuesta más tumbarse, porque lo que de secarlo, el arroz tiene que estar a un grado concreto de humedad para poderlo conservar. Sí. Porque el arroz son espigas y el arroz está dentro de las espigas. Porque, claro, la ¿habéis visto nunca una espiga de arroz? No. Bueno, ahora no la veréis, claro. El arroz y claro, los payeses miran todas las, por ejemplo, este mira si lo tiene limpio. Vaya. Sí. ¿Vale? No sé por qué, hay un montón de libélulas. Sí. Ayer ya vi unas cuantas. Mira. Sí. Mira qué gorda. Sí, sí, sí. Parecen helicópteros, ¿eh? Sí, sí. Son súper graciosas. Hostia, ni un futimeo, ¿eh? Nosotros, Amposta, es la capital del Montsià, es una comarca. Vale. Que es la parte derecha, la parte izquierda es el Baix Ebre, es la comarca del Baix Estamos acercando a una barraca típica de la zona del delta. La casa de fusta o casa de madera es una de las construcciones más emblemáticas del delta del Ebre. Fue construida a finales de los años 20 del siglo pasado por un grupo de cazadores que se instalaron en el delta atraídos por la cantidad y variedad de pájaros que albergaba este espacio natural. Actualmente ha sido habilitada para acoger el Centro de Información del Parque Natural del Delta del Ebre y en una de las estancias del centro se encuentra el Museo Ornitológico, una colección representativa de las especies de aves que viven en el delta del Ebre. Justo enfrente de la casa de fusta hay una torre de observación desde donde se puede apreciar una amplia perspectiva de la balsa de la Encañizada. El arroz, la espiga de arroz. El arroz del Delta del Ebro es un arroz calificado con denominación de origen protegida por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de España. Las tierras regadas por la desembocadura del río Ebro forman un delta con características propias y diferentes a las de otras zonas arroceras, lo que le confiere una calidad especial a los arroces cultivados en ellas. El arroz que puede comercializarse con esta denominación es el procedente de varias variedades, la principal de las cuales es el Bahía. El resto de variedades son Tebra, Senia, Fonsa, Bomba y Montsianei, todas ellas de una gran calidad. Bueno, y este es el área que está en una zona fantástica.
delta del Ebro está jalonado de miradores para observar las aves del entorno. Restaurante Las Barcas Can Joan. La otra gran sorpresa del fin de semana fue que se desplazaron nuestros amigos Lluís y María Dolors desde Navarcles para estar con nosotros, detallazo. A ellos también los conocimos en el viaje a Marruecos. Bueno, totamundos gordos por el mundo, estamos en Alcaná. Alcaná, ho he dit bé? Les cases d'Alcaná. Les cases d'Alcaná. I vamos a comer un arrocito y unos mejillones. Podríem conèixer una parella a la setmana de xiques, que és setmana. I no sé com s'ho aquí parlar, que si Marroc, que si no Marroc, tal. I... Buah. Sense espina, buah. Un barro. És d'aquell, m'ho has dit? No, jo no. Estamos a... Hacía mucho frío. Pero, claro. Sí. Mucho frío. Luis parecía un barrufet, un pitufo. Com que la ves? Ai, és que... Volar. Menjar blanc. Això és típic del Delta o de, bueno, de per aquí, no? I de l'Eu. Licor d'arròs. El mirador de Figurat, o Torre de Babel, es el mirador más alto del delta del Ebro y está situado en un punto estratégico con vistas privilegiadas de la desembocadura del Ebro, la isla de Buda, la isla de San Antonio y el Garxal. Este está formado por una espectacular plataforma de madera que permite dominar el horizonte de la zona de la desembocadura del Ebro. Una de las excursiones a pie más bonitas que se pueden hacer en el delta es llegar hasta el faro de la punta del Fanga, atravesando las dunas de la playa. Una caminata un poco larga que hace que parezca que el faro nunca llega, de ahí que nuestros amigos le llamen cariñosamente lo puto faro. Segunda puesta de sol espectacular en el delta. Thank you.
Para acabar este día cenamos todos juntos en una hamburguesería de Amposta. Si te ha gustado este vídeo, regálanos un like y compártelo en tus redes sociales. De esta forma, colaboras a que podamos seguir subiendo contenidos a YouTube. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias.